Hi everyone, good evening. Good evening. Hello, hello, hello. Good evening. Can you hear me? Hello, Miss. Yes, teacher. Good evening. Okay. Good evening. Welcome. Nice. Thank you for being on time. Okay. I see that we have many participants right very early. That's nice. So I'm sorry. I will be with my camera in and on because. Believe it or not, I'm continue with a terrible flu, so I don't feel like 100% well, but I'm here, okay? So we are going to try to do our best. I will be, you know, trying to do my best, and we are going to continue with the program, okay? So appreciate your cameras, right, for the ones that are already with the camera on.
So I have like, do you know what is, I have the flu, right? You know what I mean when I say I have the flu? Yes, right, Rosli? Nice, Now, let's see, we can say like, that I have a runny nose. You know what is the meaning of having a runny nose? Running the corriendo, right? Running. Gripe. Yeah, that's the flu. That's the flu. Okay. en cuerpo presente, Milena. Okay, Milena, sí le creo que está en cuerpo presente. Okay, nice. So, sí, I do say I have the flu. So, you get the meaning, right? La gripe, right? Tengo gripe, I have the flu. But when I say I have a runny nose, so what is the meaning of that expression? Means, pero no tiene fiebre. No, not really, but así como dicen, a disgusto, right? So como que sí me quiere dar fiebre, me quita, me viene, me va. Así ha estado todo el día. Y I do have bills and I already drink like 3 different type of bills, but I feel terrible. I don't know what happened. The thing is that I work with students, right? And I remember that last Monday, one of my students was really sick and he was really close to me. And I always say, if you don't feel well or if you are sick, if you have the flu, please do not come to classes. Pero así son los niños, ellos siempre llegan aunque estén enfermos. Entonces, obvio que los niños a uno siempre se le acercan, right? Y sí, o sea, ya andaba yo un poco malestar y ya con ese gran virus que andaba el pobre ahí, me terminó de asesinar mis defensas. So, let's see. So, when we say that I have a runny nose, what is the meaning? ¿Qué entiende usted si yo le digo eso? Corriendo. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo digo en español? So how we say it? Damos cosa. There you go, Una mocosera, dice uno en español, right? So tengo una gran mocosera. So that's a runny nose, okay? So that's a runny nose. Un tecito caliente le haría bien, teacher. Sí, antes de iniciar acá con ustedes, me tomé incluso un cafecito para tratar de tomar un poco de energía, porque sí, creo que es evidente, creo que hasta me ve la nariz roja. Puro de reno. Un gorrito ahí también. Para el frío. Yeah, but that's nice, okay? So I appreciate that we are on time and let's see, we are 27 participants. Ahí vemos ya varios. So we are going to start like always with the attendance and let's see, Marcos Alberto, what day is today? Thanks, Miss. Yes. Marcos, what day it's today? That's the question. Yes. Wednesday. Today is what? I'm sorry. Wednesday. Today is Wednesday, right? So today is Wednesday. Nice. Let's see. Okay, no problem, Marcos. Appreciate it. No problem. So let's see, Sandra Elizabeth. So what's today's date? Wednesday, 7th June 2023. Okay, very nice. No. Okay, perfect. Yeah, today is Wednesday, June 7th, right? 7th, 2023. Okay, nice.
Okay, so let's see what else. Liliana, Jamilet, Liliana, how are you, Liliana? Nice to see you with your camera today. Thank you, teacher. And I'm a little tired. You are a little bit tired. Why? Because I was working. Okay, because you were working, I was working the whole day, right? Okay, yeah. Nice. I see, Liliana, but it's nice that even though you are tired, so you are in the class. So that's important, right? Remember that we are about to finish, right? The third week, and then the last week will be the last one, and we need to be on target. You know what is the target, right? So the goal, the target, okay? Cuando le digo el goal, ¿sabe qué lo estoy diciendo? That you need to achieve your goal. ¿Alguien sabe? Cuando yo le digo, you need to achieve your goal, you need to reach the target. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien piensa algo? ¿Qué cree que puede hacer? Necesitas el target, se me olvida qué quiere decir en español. Ajá, you pero need las primeras... to reach. You need to reach. You need to reach the target, or you need to accomplish, or you need to get your goal. So, dos expresiones que son casi similares en el significado, lo que yo le estoy diciendo, pero en diferentes palabras. Cuando yo le digo... I understand, teacher. Okay, no problem, Sandra, nice. So, cuando yo le digo, you need to achieve your goal. For example, you need to achieve your goal. Le estoy diciendo, usted tiene que alcanzar su meta, ok. El goal es la meta donde usted quiere llegar. ¿Cuál es la meta de nosotros? Llegar al 80 de asistencia, llegar al 80 como mínimo de otra plataforma para pasar el módulo, right? So you need to achieve your goal, ok. You need to get la otra expresión que le digo, you need to get your target. Target también es una meta, ok. Usted tiene que alcanzar su meta, target. El target es como el número que usted tiene que tener, el número que usted tiene que llegar, ¿ok? Si usted va ahí arañando y tiene que llegar y sobrepasarlo, o sea, esa es la idea, ¿right? No solo llegar y, ah, ya llegué al 80, ya no vengo, ya tengo el 80, ya no me voy a conectar o ya no voy a seguir en la plataforma, ya llegué. No, usted sí puede llegar al 100, o sea, sería perfecto, right? So, Marlon, Alexander, go ahead. Teacher, una pregunta. Bueno, quisiera saber si usted me permitiría cómo se escribe target, lo que está diciendo así como meta. No sé qué. Ok. So hasta ahora, si soy sincero, hasta ahora lo estoy escuchando. Quiero ver, ahí se lo puse en el grupo. Hay una página que se llama Work Reference. Yo no sé si ya la han visitado. Se llama workreference.com. Esa es una muy buena página para, como se llama, Word Reference, referencia de palabras. Quiero ver si me la carga acá en el teléfono para enviarles el link al WhatsApp, para no hacerlo aquí en la computer, porque de aquí se le va a borrar en el Zoom, pero en el WhatsApp ahí le queda a usted siempre. En este Word Reference, es bonito. Bueno, usted lo puede poner ahí en español o en inglés, right? Dependiendo. Yo le recomendaría inglés, obviamente, right? Pero aquí puede encontrar usted cualquier idioma. Obvio que el que nos interesa es el inglés. Van a buscar usted mandarín ahí, como se dice, tal cosa en arameo. O sea, no, ¿verdad? Usted lo va a buscar en inglés y le da, aparte que le da la referencia de la palabra, le da conjugaciones, le da la pronunciación,
Se lo voy a compartir aquí, casi no me... Como estoy en la otra llamada también acá, quizá por eso está lento el internet. No me ha cargado bien, pero sí es wordreference.com. So, ahí usted puede buscar cualquier palabra que se le ocurra. Sí, y quiero ver a dónde está el grupo de nosotros. Dos, aquí está. Bien. Wordreference.com. So ahí va el link, o sea, ahí lo pueden ustedes usar. Creo que se puede descargar a una aplicación, si no estoy mal. Ajá, aquí está, mire, target. Target, so that means objective, goal, meta, propósito, objetivo. O sea, le da varias referencias de la palabra. Acuérdense que al igual que en español, una palabra puede tener más de un significado dependiendo del contexto. Ok, so the same story right here. Ok, so aquí mire, le dice si usted quiere la pronunciación British o si usted quiere US. Ok, también. Target. Oiga. Target. Target. Ok, so ocupen este como tipo diccionario, ¿verdad? Pero es un buscador de palabras, pero que le da más que una traducción, le da ejemplos, le da diferentes usos, le da referencia, ¿cómo se llama la palabra? La página, word reference, le da una referencia de el significado y un poquito más, ¿ok? Así que ocupen esa word reference página gratis y bastante buena y puede aprender un montón de vocabulario haciendo uso de esta. No sé si les cayó ahí el link, ahí lo mandé, ahí está en el WhatsApp para que busquen ustedes sus propias palabritas. Bien, no problem, voy a desconectar un ratito la cámara mientras paso la asistencia, ok, just let me open the file right here and let's start with the attendance because the time is running. Y esta cosa se cerró. Deje ver, grupo 2. Grupo 2, aquí está. So, like always, please let me know if you are here. Okay, so let's see, Berosly Rosales. Present, Miss. Thank you, Miss Brenda Lisbeth. Brenda Lisbeth, no está. Damaris Lisette. I'm here. Okay, so Damaris, ayer se nos fue de parranda, okay? Pero aparece como que sí se conectó, pero no sé. Let's see, Elisa Marie. Sí, sí me conectaba, pero me sacaba en un sistema. Sí, aquí me parece que 2 minutos logró permanecer conectada, sí, nada más. Intenté, pero no pude. Ok, Damaris, I understand. No problem. Let's see, Elisa Marie. Present, good evening. Good evening, nice, thank you. Javier Enrique. Present. Nice, Javier. José Rodrigo. Rodrigo, José, no. Josué Rubén. Present. José Rubén, right? Nice. Juan de Jesús. Juan de Jesús. José Rodrigo.
Okay, Juan de Jesús, nice. Okay, Rodrigo, ahí estoy viendo su message, okay. So, let's see, Karen, Elizabeth. Present. Okay, thank you, Karen. Catherine Griselda Cruz. Catherine Griselda Vázquez, present. Let's see, Catherine Griselda Vázquez. Ajá, sí. Perdón, yo dije otro apellido. Okay, thank you, Catherine. Leticia Margarita Murcia. Present. Nice, Leticia. Let's see, Liliana Abigail Cedillo. Present. Nice. Liliana Yamilet Hernandez. Present, teacher. Okay, nice. Marcos Alberto Palacios. Present, miss. Nice. Mario Alfonso Juarez. Present, teacher. Okay, nice. Marlon Alexander Vázquez. Present, teacher. Good evening. Nice, good evening, welcome. Milena de Los Angeles. Present, teacher. Miriam Darlene Escobar. Present. Nice, Darlene. Mirna Griselda Mejía. Present. Nice, Mirna. Mónica Elizabeth Cruz. Mónica Elizabeth. Present. Cruz. Thank you. Nelson Vladimir. Nelson Vladimir. No. Reina Margarita. Present, teacher. Okay, Margarita. Ronald Rafael. Present, teacher. Nice, Ronald. Let's see, Sandra Elizabeth. Present. Nice, Sandra. Sonia Beatriz. Present. Okay, nice, Sonia. Tiffany Guadalupe. Present. Nice, Tiffany. Jenny Giselle. Present. Nice, Giselle. Jenny Marisol. Present, teacher. Nice. Let's see, Yesenia Guadalupe. Present, teacher. Okay, nice, Yesenia. So let's see, we have just two absences today. So we are going to validate the attendance, you know, one more time at the end. So let me share the screen right here. Okay, just a moment. Okay, so we complete this exercise, right? So we are in this section about the dream home, right? Your dream house. So we were able to write the paragraph, right, about this. So remember the important thing right here is, yes? Sir, perdón que le interrumpa, pero es que me sacó el sistema de la reunión. Es que tengo problemas con la señal, entonces antes de que pasara, listo. Pero estaba conectado desde antes. Sí, yo creo que me llamó la atención que usted no respondió, porque ya lo había visto. Let's see, ¿dónde está? ¿Dónde está Nelson? Ajá, aquí está.
bien, me imaginé que algo le había pasado porque ya lo había visto entrar a la reunión y no contestó, pero está bien, Nelson, ahí ya le agregamos su asistencia. Muchas gracias, Miss. Okay, Nelson, no problem. So as I was telling you, so we complete the exercise about your dream home, right? So remember, lo que usted tiene que dominar es el there is y there are. Ayer creo que todavía tuvimos algunos errores por ahí, los mencionamos, se corrigieron. O sea, tengo yo que poner cuidado. Si es una cosa, si son dos, si son 50 mil, 100 mil, o sea, no es lo mismo, right? So you need to know, okay? Y el verbo to be, eso ya desde el módulo 1 usted tiene que tener ese dominio, okay? So we have a reading right here. So this is a reading that it's called Two Special Houses in the American Southwest, okay? Two Special Houses in the American Southwest. Scandiarico, where is Mr. Cisneros' house and where is Mr. Nelson's house, okay? So what is the scam? Cuando aquí nos pone Scandiarico, ¿qué nos está diciendo Scandiarico? Vea, no. Mira el artículo. Ajá. Los artículos. O el artículo. Que cambiemos los artículos. El artículo. Si usted busca la traducción, ahí en el Word Reference que le mencioné, busque a alguien, tal revisar. Vez tiene ahí en la mano. Ajá. Go ahead, alguien dijo algo. Revisar. O. Revisar. Algo así como estudiar o analizar el artículo. Ajá, el scan. Hay dos palabras que se ocupan mucho en inglés para un texto. Está el scan y el scheme. Ok, no es lo mismo. Scan, scheme. ¿Alguien buscó la referencia de la palabra? ¿No? ¿Nadie tiene? Echar un vistazo, oh, aparece. Ah, mire, como, qué bien esa traducción, bien a lo nuestro, para que usted me entienda, mire. Como echar un vistazo, ojear, como que yo en español le digo, mira, échale un ojo a esto, ¿verdad? Quiere decir que yo no le estoy diciendo, mira, léete todo este gran librote, mira, y pasa, ¿qué? Un día entero leyendo, ¿no? Cuando yo le digo scam, es que usted va a hacer una lectura rápida. En español suelen usar el término de una lectura comprensiva. Ok, una lectura comprensiva donde usted de manera rápida escanea ahí, ¿verdad? Medio ojea el texto y usted debe de entender de qué se trata. Obviamente lo vamos a leer, ¿verdad? Vamos a hacer la lectura normal, pero para que usted tenga la referencia. Un examen o algo que usted realice, le ponen, hey, scan diarico. Quiere decir que usted lo tiene que echarle un ojazo, pero rápido, porque si no le dicen read diarico y solo le dicen scan diarico, no le van a dar el tiempo como para que yo lea, ah, desde la primera letra hasta el último punto. No, porque la indicación dice scan diarico, es como echarle un vistazo, una lectura rápida, una lectura comprensiva, una lectura entre líneas, solo para yo obtener la main reason, ok, la main reason about the reading, como el punto principal de la lectura, ok. So, acuérdese de eso, usted en un examen X que vaya a realizar, ve la indicación scan, quiere usted que mire, rápido, ve, analizar, porque si le dicen read, le van a dar tiempo. Para que usted lo lea. Pero es que le cambié la contraseña. Si solo le están dando, permítame Nelson, su audio, solo le están dando unos microminutos, es una scan, una vista rápida, ¿ok? So, let's see where is Cisneros' house and where is Mr. Nelson. We are going to start with this, this lady right here. So, I'm going to just share the letters because está muy 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 pequeño, no lo van a mirar, pero ahí está la señora, mire. So probably she's Miss Cisneros and probably this is the house for
Mr. Nelson, okay? But let's see what it says right here, the article, okay? So, vamos a ver, le vamos a pedir a Marcos, Alberto, es el favorecido. You are the winner. So, go ahead, Marcos, try to read as much as the pronunciation as you can, right? So, trate ahí de lo mejor que pueda. Okay. In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the son of Sandra Cisneros. Miss Cisneros is a Mexican-American writer. She is famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Mr. Cisneros' house are white or beige. So her house is very different. Some of her neighbors think her house is two color, but Mrs. Neros loves it. Hey, very nice, Marcos. Very good. Very nice pronunciation, okay? Just a few words, okay? Dos, por ahí tres palabritas se le fueron, pero then the rest, very nice, okay? So the first word right here, let's see, famous. She's famous. She's famous, okay? Interesting, okay? Yo sé que aquí tiendo a leer interesting, right? Pero no, interesting, como el español, lo estoy como leyendo como lo escribo, right? So the pronunciation is interesting, okay? Yes. Interesting stories, okay? Interesting. What else? Colorful, okay? Colorful, colorful. Then let's see. Yeah, colorful. Esta la volví a mencionar un poco extraña la pronunciación. Color, colorful, okay? But colorful. Then the rest, very nice, Marcos, okay? Very good, very nice pronunciation, okay? I like it. Thanks. Nice. So let's see. We are going to read one more time the same paragraph. But now it will be, let's see, Griselda. Griselda Mejia. The same paragraph, please try to do it in as much as you can do it, right? So be careful with the punctuation. If you see a period, so you have to stop, right? If you see a comma, so we need to be able to read with the punctuation as well. So go ahead, Griselda. Lo leo ahora yo. Yeah, please go ahead. In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Mr. Cisneros is a Mexican-American writer. She is famous for her interesting stories. The house has porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful painting, many other houses near Mrs. Nero's house are whiter or beige, so her house is very different. Some of her neighbors think her house is to color bow. Mrs. Nero's loves it. Okay, nice. Thank you, Miss Griselda, okay? So this is for everyone, okay? Esto es para todos. Cuando usted esté leyendo, al igual que en español, no debo yo saltarme las letras. A veces uno porque quiere leer bien rápido, omite, se lleva una letra, no la dice. Entonces, lo mismo en inglés. Usted, yo entiendo que me quiere leer rápido. Pero el leer rápido no quiere decir que me voy a ir saltando, ¿ok? O que voy a ir uniendo una palabra con otra porque ya me da otra pronunciation, right? So, let's see.
One more time. Interesting. No me diga interesting. Okay. Interesting. 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 Okay. So, si usted me dice interesting, me está haciendo una lectura ahí prácticamente textual, ¿verdad? Interesting stories. Aquí cuando hay una S al inicio de una palabra, esa S tiene que sonar. No es como la H en español que dice la H es muda. Esta no es muda, esta suena. Stories. Mire, stories. Porque si yo digo tourist, ya es otra cosa. Ok, stories. Ok, has a porch. 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 Rooms. Normalmente cuando uno inicia las lecturas en el nivel que estamos, omitimos las S y creo que yo ya se lo he dicho. Usted ve una S, dígala, porque no es lo mismo que yo diga the room o the rooms, porque si aquí solo dijera the room is, tendría que cambiar aquí. Si yo leo sin S, estoy leyendo gramaticalmente mal. Porque no es lo mismo que yo diga the rooms are a que yo diga the room is, ¿verdad? Bien diferente, ¿ok? Siempre que usted vea una S, una palabra con terminación S, si es posible, exagere la S, pero que se oiga que usted está leyendo el plural, ¿ok? So, colorful. Colorful paintings. Mire, colorful paintings. Ok. Different. It's very different. Different. Neighbors. Neighbors. Colorful. One more time. Ok. Acá yo entiendo, ¿verdad? Que esto está así separado. But Miss Cisneros loves it. Pero cuando usted va a escuchar a alguien, no lo va a escuchar así como bien marcado el it al final, así it. No, usted va a escuchar que le dicen Mrs. Nera love it. Así, Mrs. Nera love it. Ok, so un poco más rápido, no tan marcado. Ahora, si es un British, tal vez sí, porque ellos lo hacen más marcado. Mrs. Nera love it. Okay, para un American, she loves it. Okay, she loves it. Nice. So, do we have new words right here? ¿Habrá algo en esta conversación o en este parrafito que no captemos la idea? ¿Sí entiende cuál es la casa de Miss Cisneros y por qué es famosa? Creo que ya les había dicho que vamos a evitar. Yo le puedo traducir. Pero la idea aquí no es traducir, la idea aquí es captar la idea en inglés. Porque esto no es otra clase de traducción e interpretación, ¿verdad? No, si quiere ser intérprete, es otra cosa, ¿verdad? Son otras clases después, pero este es inglés, right? So you need to try to get the idea in English. Si está bien una palabra, mire, yo entiendo todo esto aquí, por ejemplo, me dijera alguien, todo esto yo entiendo, pero esta palabra me topa. No sé, ahí sí. Writer, ok, ella es una escritora. Ah, va, sigo. She's famous for her interesting stories, ok. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. So, creo que no hay ninguna palabra. Tal vez este colorful pueda que sea una palabra relativamente nueva. ¿Qué quiere decir colorful paintings en este caso? Colorful paintings. I think is colorido, pintado en muchos colores. Perfect, okay. So, nice. Ajá, colorful paintings, o sea, la casa es colorida. Si fuera traducción a nuestro salvadoreño español, diría, ay, es que bien colorica la casa de la señora, ¿verdad? Así, ¿ok? Si usted ve la imagen, no se aprecia tal vez bien, pero sí se mira ahí morado, rosado, celeste, ¿verdad? O sea, la casa de ella dice que está bien
colorful, está bien pintoresca, ¿ok? La pintura que le han puesto, ¿ok? Las casas, dice, de los vecinos, normalmente son blancas o beige, así, color típico de una casa, ¿verdad? Blanco, beige y así, nada de colores, pero la casa de ella es muy diferente, dice, ¿ok? Y algunos vecinos dicen que es demasiado colorica, ¿ok? Pero a ella le encanta, dice. Por eso al final dice, but Mrs. Neros love it, ¿ok? A ella le fascina, le encanta. Así de pintoresca su casa, ¿ok? So, ¿estamos bien? ¿Hay alguien preguntaba por las rooms? Ajá, rooms serían las habitaciones, los cuartos de la casa, ¿ok? Mire, los cuartos son verdes, rosados y morados, ¿ok? So, y los neighbors son los vecinos, ¿ok? Mrs. Neros, ¿dónde dice? Some of her neighbors, alguno de sus vecinos piensan que la casa de ella es demasiado colorica, ¿ok? Es demasiado pintoresca, pero a ella le encanta, ¿ok? Nice. Let's see, let's continue with the next article. Let's see, Ronald, Rafael, ayúdenos usted con el reading, please. Yes, teacher. And every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in hotels. But some people stayed in traditional Native American homes, Cal Hogan's, Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in here. Hogan, it has three chairs, two beds on the floor, and her burning stuff, Miss Nelson teach her West about Native American tradition. Okay, nice. Thank you, Mr. Ronald. Appreciate it. Okay. So just this is for everyone, okay? No solo Ronald, todos, okay? Esta palabra no es común. Por ende, nos cuesta tal vez la pronunciación o no sabemos la pronunciación porque no se mira todos los días, ¿ok? So, native. ¿Han escuchado ustedes que dicen, ay, es que este es nativo del idioma? Es un native speaker. ¿Ya han escuchado esa expresión? Mire, my teacher, he's native. ¿Ok? Hey, este es nativo del idioma, right? Native. ¿Ok? Yo tiendo a leerlo native, right? Because that's not a regular word, no es una palabra común, but the correct pronunciation is Native American tribes. Okay, Native American tribes. What else? This is organs, right? La, el H, el sonido de la H es, no suena, right? Organs. ¿Qué es un organs? ¿Alguien ha logrado interpretar qué es? Nadie, nadie. ¿Qué es lo que estamos leyendo? ¿De qué estamos hablando? De los como organs. Una cueva. Exactamente. Esto es, mire, aquí lo tenemos, ¿ve? Esto que usted está viendo aquí, este es un organ. Okay. Es como una choza, o una caverna, tal vez por ahí más o menos, una cueva, ¿ok? So, ¿por qué estamos hablando de esta cueva o qué es lo que se dice de ella? ¿Alguien ha logrado? Lo vamos a volver a leer porque solo lo hemos leído una vez. Pero necesito que usted entienda lo que estamos leyendo, no tanto que tradúzcamelo todo, no, sino entender, tal vez vamos a buscar palabras que no las comprendemos, pero palabritas, ¿ok? So, aquí es wood burning stove. ¿Qué es esto de wood burning stove? Ya saben que es un stove.
Ah, es una cocina de leña, Miss. Una hornilla, dice uno. Una hornilla, ¿verdad? O sea, donde usted cosa los frijoles. So, esa puede ser una wood burning stove, es decir, que no es una cocina convencional como la que usted tiene ahí con horno, sino que es una cocina de leña, dice uno, ¿verdad? Una cocina de leña, una cocina de wood es madera, wood, ¿ok? Una cocina donde usted mete leña y cocina lo que sea que va a cocinar, ¿right? So, eso es lo que tiene esta cueva, ¿ok? So, what else? Quiero ver dónde está la pronunciación de una palabra que dije que la iba a ver. Aquí. Nelson, a teacher from Arizona, invites, okay, invites visitors to stay in her audience, okay, invites. Nice, let's see, vamos a ver, alguien más que me ayude con la lectura, Sandra Elizabeth, go ahead, please. Okay. This, every year, many people visit, ya se me olvidó la pronunciación de visit. Every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribe. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes. Carl Hogan's Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invite visitors to stay in her home. It has three chairs, two beds on the floor, and wood burn stove. Miss Nelson teacher, no, Miss Nelson, tie, no sé ahí, teacher. Teachers, teachers. Miss Nelson teaches her guests about Native American tradition. Okay, nice. Sandra Elizabeth, thank you. So what is this? When we say Mr. Nelson teaches, ¿qué es eso? Teaches, parece teacher. Parece teacher, pero es una S right at the end. No es una R. ¿Qué es eso de Mr. Nelson teaches? Que enseña. Se supone que usted ya estudió los verbos, ¿verdad? Ese es un verbo, ¿ok? Enseña. ¿En qué tiempo está conjugado ese verbo? El verbo es teach. Enseñar. Ajá, ese es el verbo enseñar, ¿ok? Pero como aquí estamos hablando en presente simple, y es la tercera persona, es un él, como que diga ahí, en vez de Mr. Nelson, Nelson diga, enseña. He, muy bien, por ahí andaría la traducción. Mr. Nelson enseña a sus guests. ¿Qué es esto de guests? A sus huéspedes, a sus invitados. Sobre. Sobre las tradiciones nativas americanas. Muy bien, ahí estamos, ¿ok? Él enseña a sus invitados o a sus huéspedes porque esta cosa funciona como un hotel. Dice ahí de que la mayoría de personas se van a los grandes hoteles, pero este señor que se llama Lorraine Nelson es un maestro. ¿Es un maestro de qué? De Arizona. De Arizona, ¿y qué materia da él o qué enseña? Sobre las tribus. Las creo tribus, que las tradiciones. De las América. Tradiciones. Yo no sé si ustedes algún momento han leído la historia de los Estados Unidos, ¿ok? Pero a eso hace referencia. O sea, este señor es un maestro que de historia.
¿En qué se ha especializado? En las tradiciones de la cultura americana. Y él ha diseñado este hotel, digamos así, basado en cómo en aquel tiempo la gente vivía. Entonces, cuando la gente llega aquí a Arizona a querer conocer ese estado y todo lo que hay, él les presenta esa opción. Mira, ¿querés saber de verdad cómo vivieron en aquellos tiempos los nativos americanos? Quédate en este lugar que se llama Ogens. ¿Qué sure. tiene? Go ahead, Marlon. Si no mal recuerdo, yo no me acuerdo bien, pero hace unos años atrás estudiamos eso en una clase de sociales y creo que los que vivían así eran los pieles rojas. No, si no mal recuerdo, son los indios, de los nativos americanos. Definitely. Habían, según la historia, habían un montón de tribus. Acuérdense que Estados Unidos fue conquistado por los europeos, ¿verdad? Entonces, cuando ellos vinieron, ellos hicieron sus propias colonias, hicieron sus tribus. Si usted busca un poquito de historia de cómo se dividieron esos 50 estados de Estados Unidos, hay una gran guerra para llegar a lo que estamos, ¿right? Entonces, se pelearon ahí por todos los pedazos de tierra y vivían en tribus, o sea, eran personas que andaban en grupo, o sea, nadie andaba solo, siempre andaban acompañados y de una o de otra manera tenían que sobrevivir. Entonces esto, los nativos americanos, así según el maestro que es Mr. Nelson acá, así es como ellos vivían. Entonces lo que él trata es de darle a sus guests, okay, a sus huéspedes, a sus invitados al lugar, enseñarles la tradición, la costumbre. ¿Qué tenía esta cosa, estos organs? ¿Qué había dentro? Madera. Ajá, pero ¿qué más? Creo que habían dos camas. Fishers. Hay sillas. Tres sillas. En English, Nelson. En English, Nelson. Ajá. Three chairs. You bet on the floor, mm-hmm. And what burning stove? Okay, perfect. Okay, there you go. There are, okay, ya, eso ya lo sabemos. There are three chairs, two beds on the floor, and one wood burning stove. Quiere decir que ahí cero comodidad en los grandes hoteles, que le van a poner hasta tina. Y hay tres sillas, y si llegan cuatro, ya la regó para tu colsuelo. Okay, so dos camas en el piso, o sea, me imagino yo una colchoneta ahí tirada, right? Y una cocina de horno, de así de hornilla, ¿verdad? De leña. O sea, no creo que mucha gente quiera irse a hospedar ahí tanto tiempo, right? Así. Pero bueno, so that's the idea, right? That's what he's trying to do. So that's the idea, okay? So, what else? That's it. Okay. Native American traditions. Okay. Native American tribes. Native American tribes. Okay. Let's see. We have some questions right here. Veamos si no da el tiempo aquí de contestar. So it says read the article. Ya lo leímos. Okay. So what is each house? Complete the chart. So let's see. Miss Cisneros' house, okay? Number one is the example. There is a porch with a pink floor. What else? Veamos, Verosly. Number two, ¿qué me puede decir? This Miss Cisneros' house. There are many books. Can be. There are many books, okay? Nice. Jenny Marisol, number three. Mm-hmm. But wood burning stove. En la casa de Miss Cisneros tenemos una burning stove. Oh, perdón. Colorful painting. Ah, okay. There are colorful paintings, right? So las paredes coloricas, right? Now let's see, Mr. Nelson's. Let's see. Darlene, number four. There is wood burning stove. Okay, can be. There is a
Wood burning stove. Continue, José Rodrigo, number five. They are two beds on the floor. Nice. There are two beds on the floor. And the last one, Marlon. There are three chairs. Perfect. There are three chairs. Okay. So nice. That's what we have, right? So remember, there is and there are. No hay donde perderse, right? Ya no me tengo que confundir yo entre there is one, there are two, three thousands, right? So let's continue. Go ahead. Quería consultarle como acá se ve en el manual que está como que vamos a escuchar los listening, los no, no sé, dice, para nosotros poder escuchar y quizás ir afinando el oído con respecto a las palabras. No sé si usted tiene esos audios para que podamos también. El listening. Listening. Ajá, listening. De hecho, en la plataforma, no tengo cargada la plataforma en este momento, pero en la plataforma están, ¿verdad? Ahí se los ponen. Sí, ahí también ya se escuchan, pero no es siempre algún par de ejercicios. Sí, no están todos, pero por lo menos los más importantes, que son los vocabularios, las conversaciones más importantes, sí están ahí, ya están incluso descargados para que usted solo los le dé play y no tenga que estar descargando, right? So, but yeah, la otra semana podemos ver, mañana todavía tenemos clase. Si escuchamos un par, cuando hagamos el final exam, vamos a hacer un ejercicio de listening, porque es importante definitivamente que usted vaya agarrando listening, que vaya agudizando su oído de alguna o de otra manera, ¿ok? So, we are going to start, but we are going to stop in a few more minutes because of the time. So, what do you do? Okay, this is a WH question, right? Ya identifica usted que esta es una WH question, right? So, what do you do? What is the grammar tense? ¿Qué tense ubica usted en esta pregunta? ¿Qué estás haciendo? That would be the translation, but my question is, what is the tense, the grammar tense? Tiempo gramatical. Present. Okay, there you go. This is simple present, right? Presente simple. Ya dijimos cuándo voy a usar el presente simple, right? So, this is a WH question in present simple. So, what do you do? So we are going to stop for a while. So we are going to continue tomorrow. And I really need to validate the attendance before to let you go. So solo hay dos personas que no tienen asistencia. Brenda Lisbeth. Brenda Lisbeth no está. Y bueno, solo ella, la verdad. Solo ella no tiene asistencia. Then the rest you do have, okay? So time is over. I'm trying to end the class like 2 minutes before, and I'm trying to open the recording like 5 minutes before, okay? Because I have to move on to a different class, okay? So appreciate your time and everything today, and I hope to see you tomorrow. Mañana vamos a validar progreso de plataforma, ¿verdad? Mañana es el deadline. ¿Qué es deadline? Cuando yo le digo tomorrow is your deadline or your due day, son palabras sinónimas. Due day, deadline, investigue. Último día. Ok, es la fecha límite, deadline, como línea muerta. Si usted traduce textual, deadline. Line, línea muerta, pero yo no le estoy diciendo que mañana se va a morir, yo le estoy diciendo que tomorrow is your deadline, quiere decir que mañana es fecha límite de plataforma. Si yo le digo due day, ¿qué le estoy diciendo? Tomorrow is your due day. Día muerto.
Día muerta. No me van a pensar que les dicen que mañana se va a morir. No, mañana es su due date, es su fecha límite. Ok, es su fecha límite. So, trabaje en la plataforma, no esperemos sorpresas que nos vayan a mandar ahí la lista negra de los más buscados, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp. So, time is over. I'm sorry que apagué la cámara ahí al final, pero créanme que ya estoy con la nariz ya, que ya no aguanto. So, see you tomorrow, okay? Good night and thank tomorrow. You for everything. It's see you tomorrow. Good night, teacher. Good night, miss. Good night, everybody. Bye-bye.